¿Qué tal? ¿Cómo le va el auditorio de consulta? Muchas gracias por permitirnos platicar nuevamente con ustedes. El día de hoy, pues tenemos una entrevista más. Hoy en el estudio acá de consulta tenemos a Dan Pimentel. Él es el candidato que sí es del estado, que sí es de la capital tlaxcalteca, el candidato ciudadano. Él está encabezando las siglas del PAC. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes y Adolfo y a todo tu auditorio también. Bueno, pues nos encontramos en este día directo y platicando con el ciudadano, con el auditorio de consulta. Empezaríamos por preguntarle qué tal, cómo va, cómo lleva el trabajo hasta este momento de la campaña política. ¿Cómo le va respondiendo la ciudadanía? La verdad que me siento muy contento y muy motivado porque la verdad es una sorpresa. He caminado bastante y la gente me abre las puertas, me saluda, me reconoce sobre todo, ¿no? Que pues ya, como somos de aquí de Tlaxcala, soy oriundo de aquí, pues tengo muchos amigos, pacientes, compadres, bueno, mucha gente aquí en el municipio, ¿no? Entonces, la verdad, va respondiendo muy bien. Oiga, ¿qué le dice la gente? ¿Qué es lo que le duele? ¿Cuál es el principal, pues a lo mejor la principal encomienda como candidato? Sí, la gente en el municipio de Tlaxcala, en todo el municipio, la primera problemática es la seguridad. O sea, hay mucha inseguridad. Y hay focos rojos también. En Tizatlán, por ejemplo, es uno de ellos que no se ha podido atender. Hay que hacer algo ahí muy, muy importante. Hay que atender a todos los municipios, pero Tizatlán es un foco muy importante. El otro problema también que nos dicen son lo del agua. Es un problema. Claro. Principalmente he caminado por Acuitlapilco y reuniones, la gente, de verdad, incluso está enojada, está dolida, está con frustración y me muestra toda su frustración, me la dicen a mí, de toda la gente que ha pasado en el municipio. Hablan de la gente que no han hecho, que no han arreglado lo del agua en Ocotlán, en Acuitlapilco y también en San Lucas Portelú. De verdad, yo cuando voy y platico y estoy pasando a las casas, me pasan a su casa y me dicen, mire doctor, no tenemos agua, 7 días no hay agua y no se ha podido solucionar. Esos son los grandes principales problemas. Me imagino, y sobre todo apegándonos a este proceso de campaña que ya se está celebrando en toda la entidad, tanto candidatos locales como los federales, en tu caminar, en tu plática con el ciudadano, ya iniciaste a desplegar todas las propuestas que tienes. A nosotros nos gustaría que a través de e-consulta pudieras emitir y conocer también tus propuestas. Pues sí, mis propuestas para este gobierno municipal 2024-2027 son: uno, la seguridad. Tener principalmente patrullas, ¿verdad? Que sean propias, claro, que no sean rentadas y que no sean altos costos rentadas. Tiene que haber patrullas, de acuerdo al indicador, suficientes para que haya una cobertura en todo el municipio, en las 11 comunidades, en las 7 delegaciones, y que sobre todo apostemos a un modelo de seguridad preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos de la policía anden patrullando por cuadrantes, se dividen en cuadrantes y por regiones, estén haciendo rondines constantemente durante el día y la tarde y la noche, para que la cuide a la gente, pero sobre todo se acerque a ella, que haya proximidad y le esté orientando de cómo prevenir el delito. Esto es muy importante, que la gente se acerque a los elementos de la policía y que les inspiren confianza. Sobre todo, perdón, mi amor, es importante mencionarlo, también debes de contemplar y se debe de contemplar el perfil que debe de tener un director de seguridad pública, porque ha ocurrido en algunos otros tiempos, en algunos otros momentos, que no cumplen con el perfil y vienen cambiando director tras director o por ciertas situaciones los tienen que despedir. Sí, tiene que ser un perfil muy profesional y sobre todo muy ético, con mucho compromiso social y que aplique la ley en forma justa y que no haya, no sea una persona corrompible. Esto es muy importante, que haya seguridad, que se pueda trabajar muy bien.
Y ese modelo de prevención es muy importante. Y la participación ciudadana, reactivar los comités vecinales, ¿verdad? Con chicharras, con cámaras, activar el C2. No tenemos un C2 en el municipio, se va a implementar el C2 para que se pueda vigilar mejor la ciudad y haya una atención oportuna. Y sobre todo también dotar de equipo a los elementos de la policía, de mejorar los salarios también, porque hay que darles también salarios efectivos que los motive para ir a exponer su vida incluso, ¿no? Entonces, y eso sobre todo, los elementos tienen que haber, en los elementos de la policía, una carrera profesionalizante, impulsar la carrera profesionalizante para que no sean, que cambie un gobierno municipal, ya los despiden y ya no se quedan, y ahí volver a conseguir, ¿no? Me gustaría conocer ahora la propuesta del agua potable, que es lo que más... Le duele al ciudadano. El segundo punto es son servicios públicos. Y el principal problema es el agua. El agua, el servicio del agua. Principalmente lo que es Ocotlán, Acuitlapilco, San Lucas Cuautelulpan y algunas colonias también ya de Tlaxcala son las que están ya sufriendo este vital líquido, el suministro. Aquí lo que hay que hacer es, primero, lo que es las personas que administran, ¿verdad? Tienen que ser muy comprometidas. Lo que es Acuitlapilco, lo que es San Lucas Cuautelulpan, la administra las presidencias de comunidad. Uh-huh. Aquí tiene que haber un vínculo muy importante entre el ayuntamiento con las presidencias de comunidad y pedirles, de acuerdo a la ley, que pongan una persona, ¿verdad?, que sea técnicamente efectiva para que conozca todo su territorio y todas las redes de agua potable, hacer levantamientos técnicos que involucren mantenimientos preventivos y correctivos, cambio de tubería, todo eso que implica las cuestiones técnicas y sobre todo los horarios que tengan que bombear, y desensolve de pozos, que esté constantemente una persona comprometida y una buena administración. Dentro de los servicios públicos también está el alumbrado público. Los servicios públicos, alumbrado público, iluminación al 100%. Hay que hacer el programa de iluminación con lámparas LED, ¿verdad? En toda la capital, no debe de haber un espacio sin iluminar. Esto tiene que lleva con la seguridad, claro. Una buena iluminación con cámaras, con alarmas, va a bajar la inseguridad. Entonces, la iluminación es muy importante en todo el municipio, principalmente en la capital, que está descuidada. El otro problema es la basura. Necesitamos una capital limpia, una capital donde la basura se tenga un sistema de recolección de basura efectivo, ¿verdad? Y que también se concientice a la gente de tirar a los horarios establecidos para que no se desperdicie la basura. Los contenedores también se tendrán que implementar y sobre todo la educación en las familias para separar los residuos y también el reciclaje. Claro. Separación desde casa, con talleres en las escuelas, con vecinos, con todo, para que se pueda desde casa separar la basura. Y la poda de árboles, mantenimiento de las fuentes, embellecimiento de la ciudad. Esos son servicios públicos, también banquetas, calles, baches, en colonias como la Loma Chicotenca, hay que atender prioritariamente. Pimentel, los proyectos de impacto, las obras que tú tienes contemplada o proyectos grandes que pretendes realizar durante la gestión. Pero falta otro tercer punto. Adelante. El tercer punto es salud y saneamiento. Salud. Hoy tenemos una capital sin hospital. Se fue al hospital a la zona de Apetatitlán, que era por proyección necesario. Está bien. Ya era insuficiente. Era insuficiente. Se tuvo que descentralizar, está muy bien. Sin embargo, los capitalinos nos quedamos sin hospital,
las comunidades, y entonces implementaré casas de atención de salud integral. Sí. Donde en cada comunidad va a haber una casa de salud donde se atenderá a toda la población en forma gratuita, desde recién nacido hasta el adulto mayor, con un equipo multidisciplinario, médico, dentista, terapeuta físico, psicólogo y dentista. Son 5 personajes que van a estar en la comunidad, en la ciudad y en las delegaciones, donde atenderán en un programa preventivo junto con actividad física para cambios de estilos de vida. Esto es la salud y el saneamiento, reforestación, limpieza de barrancas y sobre todo educación ecológica para toda la población. Yo creo que esta es muy importante lo que estás mencionando. Efectivamente, los capitalinos se quedaron sin hospital porque era prácticamente donde se atendía la mayor parte de los ciudadanos, pero bueno, ya estás contemplando el solucionar esta problemática a través de las casas de salud. Pero ahora sí me gustaría adentrarme un poco más a los proyectos que tú vendrías impulsando como obra masiva, un proyecto grande. Un proyecto de infraestructura de impacto social en cada comunidad, donde la comunidad decida qué es lo que requiere. Puede ser canchas, una cancha de básquetbol o integral, ¿verdad? Básquetbol, fútbol, voleibol. O puede ser un auditorio, o puede ser un panteón, o puede ser un kiosco. Esto ya se tendrá que hacer en el plan de desarrollo, de acuerdo a lo que la gente. Pero una obra de impacto social en cada comunidad, ¿verdad? Esto es muy importante. Y aquí en la ciudad, sobre todo, atender la problemática del alcantarillado, ¿verdad? Que en tiempos de lluvia se tapa y huele muy feo. La limpieza de la barranca del Jico es muy importante, darle mantenimiento y desensasolve para que no huela muy feo. Claro. Esto es muy importante. Se nos está yendo el tiempo. ¿Algo que pudiéramos agregar antes de cerrar esta entrevista? Pues nada más rápidamente, vamos a abrir microcréditos para mujeres también emprendedoras, y también algo muy importante, estancias infantiles en la capital y en las comunidades para madres trabajadoras, estancias infantiles. Y quiero decirles que yo soy Alfredo Adán Pimentel. Hoy tenemos una propuesta ciudadana, un médico que quiere cambiar la capital, sanarla y que concienticemos el voto para este 2 de junio. Quiero decirles que hay opciones, ¿verdad?, de gente que no es de aquí del municipio. Ya no queremos chapulinazos, ya no queremos trampolines políticos, tampoco queremos ya gente que quiere conservar el poder y de abolengo. Hoy, tu amigo Alfredo Adán Pimentel, un médico, tu médico de confianza, tu amigo, sobre todo, quiere hacer este cambio con tu ayuda. Es tiempo de pedir el voto. ¿Por quién hay que votar? Por Alfredo Adán Pimentel. A través de las siglas. A través de las siglas. Partido Alianza Ciudadana, el PAC. Muchas gracias por haber aceptado la invitación acá al estudio de consulta. De antemano, pues esperemos y te deseamos todo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias también al auditorio que nos permitió platicar con todos ustedes. Su servidor Adolfo Tenagua le da las gracias por haber dado estos minutos de atención. En nombre del director general de consulta, Martín Ruiz, le damos las más sinceras gracias. Que tenga usted un excelente día.